Veu, moitas grazas, por favor. Por razóns de vos, agradezo ante todo pois, a Juan Carlos Monedero que tivera amabilidade de participar en condicións especialmente complicadas neste seminario, por razóns de vos, decía, e antes da presentación imos facer o seguinte, el terá a súa intervención e deixaremos un chisco de tempo para facer un debate se queredes protexer algunha cuestión porque logo vai ter que marchar e non se pode quedar ao resto das sesións esta tarde. Eh, non vou presentar a, a Juan Carlos eh, Monedero si destacar eh, se caix algunha dimensión menos coñecida eh, dos presentes e que eh, ao fío do que nos ocupa e seguramente constitúa a súa intervención eh, un labor de, de investigación eh, política e académica que leva desenvolvendo en derredor do problema do Estado eh, introducindo textos, por exemplo, en España de Robert Jessop, e facendo, eh, tendo escritos eh, tres libros, de feito o último acaba de sair sobre os novos disfraces eh, do Leviatán eh, en terredor da problemática do Estado nunha perspectiva que acabamos de comentar agora, eh, estratégica eh, e relacional, quero subliñar esa dimensión porque esta análise do Estado é un tema que na Universidade de España ficou crecentemente eh, desde os bellos tempos de Ramón Cotarelo pues esquecida, diminuída nunha, digamos así, meirán de atención cara a procesos societarios e semella que o Estado pois pues, é unha sorte de axencia transparente e neutral eh, que nos preside a todos. Sen máis que agradecerte novo a súa presencia eh, doi a palabra a Juan Carlos Moreno. Muchísimas gracias Ramón, gracias a ustedes por, por por estar aquí a la universidad, por la invitación. Eh, voy a intentar trasladarles eh, algo que para mí es muy relevante y es una mirada de Marx que sea desde mi condición de politólogo útil. Me interesa muy, muy poco la, dis la discusión más canónica del marxismo, donde, donde la gente se ha tirado su respectiva interpretación de marx a la cabeza, ¿no? eh, de una manera, pues, creo que bastante poco mmm, virtuosa, para lo que, para lo que convenía. Eh, yo de alguna manera, en mi mirada de marx, que, que, que seguramente es despreciada por los marxistas más conspicuos, eh, la quiero pasar por, por un poco por stan lee, que se acaba de morir. Eh, y que saben ustedes que stan lee eh, le dio a los superhéroes la condición más humana, una condición contradictoria, ¿no? El pobre Spider-Man siempre con sus dudas existenciales. Y me interesa más un Marx en esas condiciones que un Marx supuestamente científico que no duda de nada. Me gusta eh, entender que cada generación tiene que hacer su lectura de Marx y que no tienen por qué valer las lecturas que hacen otras generaciones porque, porque Marx es útil en la medida. En que nos ayuda a interpretar las grandes preguntas que están ahí marcadas, pero filtradas por la necesidad de nuestras respuestas. Y como decía el cartero de Neruda, la poesía es de quien la necesita, Mars tiene que ser de quien lo necesita y no de quien ha hecho su lectura y quiere imponérsela a los demás. Mars, puedes llegar a él como, como un mapa del tesoro, eh, toscamente escrito, pero que al final te lleva realmente a lugares que identificas más lo puedes leer como si fuera una receta médica, donde por lo general eh, los efectos secundarios están en letras pequeñas y nadie las lee. Puedes leer a Mars como un catálogo de Ikea, donde alguien ha traicioneramente cambiado los agujeros, los tornillos y las herramientas. Al final yo creo que lo relevante de la lectura de Mars es la que se parece más a esa lectura del tesoro, del pirata. Que nos permite primero ponernos en marcha y en segundo lugar hacia lugares donde hay cosas eh, relevantes. Creo que esta lectura de Mars, en mi caso, me lleva al Estado asumiendo el planteamiento más ortodoxo. Yo estoy de acuerdo y seguramente Ramón estará de acuerdo conmigo en que si hay un Mars que no vale es el Mars leído de manera dogmática. Porque muchas veces le aplicamos a Marx cosas que no son de él, sino que son de los lectores torpes que lo han convertido en un mecanicista que le llevarían a él mismo a decir que él no es marxista. El más Marx, eh, leído ¿no? por el, por el marxismo-leninismo, el Marx leído por el marxismo-leninismo, se convierte ¿no? en un lugar poco productivo. Mientras que eh, como decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, eh, Ludovico Silva decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Vinculado al Estado, saben ustedes que hay una gran interpretación de Marx, la del manifiesto comunista, eh, donde él plantea que es el Consejo de Administración que regula los intereses globales de la burguesía. Con esa interpretación, creo que... Eh, se han sacado conclusiones terribles, como que el Estado no es una herramienta válida para la emancipación. Recientemente en América Latina ha habido toda una discusión, hay un autor marxista, John Holloway, que escribió un libro que se llamaba Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder, donde establecía que como el Estado es el Consejo de Administración que representa los intereses de la burguesía, no sirve para ningún presupuesto emancipatorio. Y por tanto, la única posibilidad de luchar desde las perspectivas de lo que entendemos como la izquierda es desde los movimientos sociales. Flaco regalo que se le hace a, a la emancipación. Si salieron 80 millones de personas de la pobreza de América Latina fue precisamente porque hubo un cambio en los aparatos, no los aparatos, en la dirección de los aparatos del Estado. Marx, que era una persona muy aguda, estableció en un texto posterior que el Estado tenía cierta autonomía, una autonomía relativa. Y eso implicó también para abrir otro tipo de discusiones. Al final, eh, podríamos tener como tres grandes interpretaciones de Marx desde el marxismo y desde el liberalismo. Una dice que el Estado es una cosa y por tanto esa cosificación del Estado permite al llamado instrumentalismo plantear algo que yo creo que es mentira y es que cualquiera que se haga con el aparato del Estado va a poderlo poner al servicio de sus intereses. Es decir, es como si fuera un coche que lo puede llevar a la derecha o a la izquierda. Esa interpretación no es correcta ¿no? porque de alguna manera eh, no identifica que el Estado porta un sesgo de clase, de género, de raza, que aunque lo dirijan personas con un ánimo de izquierdas, es bastante probable que puedan ser devoradas por, esa, por ese peso, por esa paz dependencia, por ese peso de la, de la historia, ese peso muerto de la historia y esa, esa trayectoria. Es la parte correcta del discurso de John Holloway cuando planteaba cualquiera que entre en el aparato del Estado va a terminar trabajando para los intereses de las clases dominantes. Otra interpretación dentro del marxismo es la que dice el Estado es una cosa, es un sujeto, perdón. Entonces, eh, ese sujeto tiene eh, una vida propia y unos intereses ligados estrictamente al sistema capitalista y a las clases dominantes. Esa interpretación que estaría más cercana ¿no?, a la intuición de Marx no nos tiene que dejar olvidar que esa intuición de Marx es del siglo XIX y que me parece que es muy, muy injusta con las luchas de los sectores populares y de las clases trabajadoras que han tenido sus victorias. Si el Estado decimos que es simplemente una, un sujeto eh, que defiende intereses propios ligados a los intereses globales del capitalismo y sobre todo de las élites gobernantes, eso significaría que... Todo el esfuerzo de los sectores populares y de las clases obreras durante el siglo XX no ha servido para nada. Y creo que es radicalmente injusto plantear esto. Pero claro, eh, eso tampoco termina ¿no? por, por explicar cómo no deja de ser cierto que el Estado a día de hoy es el instrumento por excelencia que tiene el modelo neoliberal. Menos razón aún tendría la interpretación liberal. Claro, siempre hemos explicado en clase la interpretación de Weber, ¿no? Que el Estado, llamamos Estado a la institución política, cuando y solo cuando eh, su cuerpo administrativo reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima para el cumplimiento de los órdenes. La, la lectura de Marx es de Weber es inteligente porque Weber era muy inteligente. Claro, en esta interpretación a mí lo que más me interesa. Muchas gracias. Vengo de América Latina y sin café. Eh. Fíjense ustedes en esta interpretación que a mí me lleva los demonios cuando en manuales de ciencia política dicen: según Weber, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia física legítima. Weber no dice eso en ningún lado. No dice que el Estado es el que tiene, sino el que reclama. En alemán es más evidente porque es in Anspruch nehmen, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que se está planteando es que cuando tú reclamas algo es porque crees que tienes derecho a reclamarlo. Y ahí aparece una idea del Estado, que es realmente la, la profundamente beberiana, donde, que es de origen también hegeliano, donde el Estado responde a una suerte de interés general y por eso te puedes reclamar la obediencia. Y el Estado al final, que es la tesis liberal clásica, refleja pluralmente la propia pluralidad de la sociedad. Y dices, hombre, no, no. No es correcto. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Hay una interpretación heterodoxa. ¿no? Yo creo que a mí los autores que más me interesan son los que tienen una mirada heterodoxa y por eso eh, nos interesa tanto Gramsci, nos interesa tanto Walter eh, Benjamin y nos interesa ese Marx ¿no? leído por, por, por las nuevas interpretaciones que, que insisten ¿no? en esa condición. Eh, ortodoxa. Eh, Nikos Pulanzas, eh, un autor marxista de origen griego afincado en Francia que terminó trágicamente eh, hizo una lectura basada en Marx donde establecía que el Estado es una relación social. ¿Qué significa esta definición que como dice Bob Jessop que es el que realmente ¿no? ha popularizado a, a Pulanzas dice que es una interpretación críptica? Decir que el Estado es una relación social tiene que ver también con lo que Marx plantea del capital, que es una relación social, que debiera servir para toda nuestra disciplina, porque todo es una relación social, ¿no? Eh, hasta una bandera, ¿no? Cuando el otro día Dani Mateo se suena los mocos en la bandera española, eh, está poniendo en marcha una relación social. Está diciendo, es un trozo de tela y estoy constipado y me suenan los mocos, o... Es una bandera por la cual gente estaría dispuesta a matar y a morir. Entonces, ese trozo de tela pintado eh, cobra una diferente significación en virtud de la relación social. No es un absoluto que tenga un significado eh, per se. Bueno, esto lo explica Marx respecto del capital planteando un tipo que decide irse desde Inglaterra a Estados Unidos con sus... Con sus trabajadores, pensando que allí eh, va a enriquecerse, pero cuando sus trabajadores llegan allí, pues no quieren trabajar con él por los bajos salarios, se establecen por su cuenta y por tanto él eh, se arruina y su condición capitalista no la puede aplicar en otro contexto porque el capital es una relación social. Que el Estado sea una relación social implica, fíjense ustedes, que creo que es la explicación de Bob Jessop, que es la que yo eh, sostengo y que, y que me gusta con un pequeño matiz, ¿no? Eh, el pequeño matiz es porque los profesores de universidad, eh, salvo el profesor Ramón Maid, somos unos arrogantes eh, que siempre, eh, los profesores no son arrogantes, el profesor Maid y los que están aquí en la sala, por supuesto, eh, salvo yo. Eh, somos tan arrogantes como que siempre queremos ¿no? hacer nuestra apreciación ¿no? para que se nos reconozca que ha habido un incremento del conocimiento científico gracias a, a nuestro saber. ¿no? Entonces yo digo que el Estado es una relación social descompensada. ¿no? Y cuando quiero decir descompensada, hombre, tiene que ver con que el Estado no deja de ser la maquinaria más perfecta de construir obediencia que nos hemos inventado los humanos. Y si el Estado es la máquina más perfecta de construir obediencia, hombre, la relación social... Siempre está descompensada respecto del Estado. ¿Qué significa, fíjense ustedes, que es muy relevante esta idea de que el Estado es una relación social? Bueno, implica eh, que el Estado eh, refleja el peso de la historia. El Estado refleja los que han ganado los conflictos sociales, pongamos en los últimos 200 años, aunque podríamos irnos más allá, todos los conflictos actuales que tenemos en España de tipo territorial tienen 500 años, no tienen 200, ¿no? El peso de la historia está ahí, ¿no? Y, y seguramente a ustedes les insisten, ¿no? Cómo esa paz ¿no? Esa dependencia de la trayectoria es la que explica buena parte de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro país de países. Yo siempre cuento que perdonen que cito otra vez a, a Venezuela, que el principal problema de ese país, fíjense ustedes qué curioso, es que nunca tuvo minas. Y como nunca tuvo minas, Venezuela nunca fue un virreinato fue una capitanía general, es decir, una, una, un asentamiento militar en el puerto de Maiquetía para gestionar el cacao que le gustaba mucho a los borbones, tomarse un chocolatito allá por el atardecer, ¿no? viendo las vistas mejores de la ciudad. Eh, entonces, eh, al no tener una estructura administrativa, eh, no había ese pozo. <coughs> que después no puede tampoco asentarse durante un siglo XIX, que en Venezuela está atravesado de guerra civil, y en el siglo XX, cuando empieza a armarse el Estado con Marcos Pérez Jiménez, un general, ya tienen petróleo, y por tanto la plusvalía no se extrae a los trabajadores, y por tanto el Estado no tiene una relación dialéctica con, el, con, la, con las mayorías sociales, porque el dinero le viene de exportar petróleo. Y por tanto, una buena parte de los problemas que tiene Venezuela es que es un país profundamente ineficiente, donde el Estado no funciona, donde la institucionalidad apenas funciona, donde la corrupción pues, pues es rampante porque no hay forma de controlarla por su propia ineficiencia y que da razón de que, de, de que cuando los precios del petróleo están altos les va bien y cuando los precios del petróleo están bajos les va mal. Esta explicación, fíjense ustedes, nos permite entender eh, la diferencia entre dos países que estaban juntos, ¿no? como puede ser, por ejemplo, Venezuela eh, y, y Colombia. Fíjense ustedes que el Estado, ya digo, refleja, y esto es muy importante entenderlo, quiénes han vencido en los conflictos en los 200 años anteriores. Y ahí tenemos que entender cuáles son los conflictos centrales en nuestras sociedades. Obviamente está el conflicto de clase, está el conflicto de género. Está el conflicto de raza y está el conflicto nacional como los cuatro principales. Esto significa que en el caso del Estado español han ganado eh, los ricos sobre los pobres o los empresarios sobre los trabajadores o el capital sobre el trabajo. Han ganado los hombres en todas las peleas históricas a las mujeres. Esto claro, son elementos generables. ¿no? Hay victorias que han ganado los trabajadores, como decía antes, hay victorias que han ganado a las mujeres, pero en términos globales... Han ganado el capital sobre el trabajo, por eso vivimos en una sociedad capitalista. Han ganado las peleas los hombres a las mujeres, por eso estamos en una sociedad patriarcal. Y quien lo dude, ahí tiene la sentencia de la manada. Han ganado los blancos a, a, los, a los indígenas, a los, a los gitanos, a los negros, a, a los inmigrantes. Y en términos nacionales ha ganado el centro a la periferia. ¿no? Ahí es muy importante entender el peso todavía que arrastramos de la restauración canovista. ¿no? Es muy importante entender que cada vez que en España ha emergido la democracia, ha emergido la condición plurinacional. En 1868, la Revolución Gloriosa, que es la primera vez que expulsamos a los Borbones de España, después viene la Primera República, en 1873, que es federal. ¿no? Y viene después la restauración canovista, que qué es lo que trae? Trae elementos que van a ser casi, casi... Sustanciales a lo que llamamos el régimen constitucional español, el bipartidismo, el centralismo y la monarquía. Emerge otra vez la democracia en España, 1931 volvemos a echar a los Borbones eh, eh, y otra vez emerge la plurinacionalidad de España. Viene el golpe de Estado del 18 de julio del 36, golpe que fracasa y al fracasar comienza una guerra civil donde Franco la gana con la ayuda de Hitler y de Mussolini. Muere el dictador, regresa otra vez la democracia y emerge otra vez la condición. Plurinacional, bueno, y hoy vemos que hay una crisis otra vez de la de la monarquía, y fíjense ustedes, está en crisis. Los otros dos elementos centrales que había traído Cánovas del Castillo, que son el bipartidismo, que se ha quebrado en nuestro país, y eh, o sea, el centralismo y la monarquía. ¿no? Y fíjense ustedes que esta crisis política actual tiene mucho que ver con esa, esa, ese debilitamiento de los fundamentos con los cuales eh, la restauración había regresado a la monarquía en nuestro país. Se quiebra, ya digo, el centralismo, se quiebra eh, esa importancia que ha tenido en nuestro país la, la monarquía. Eh, fíjense si tenía importancia que la legitimidad monárquica en España estaba por encima de la legitimidad democrática. Tanto es así que Urdangarín iba a pedir dinero en nombre del rey y los representantes políticos se lo daban. ¿no? Es una señal creo que bastante evidente del de mayor peso de la legitimidad, de la legitimidad eh, democrática. Bueno, eh, les decía que en España han ganado... Históricamente las peleas, eh, el centro sobre la periferia, y esa es la importancia ¿no? de, del centralismo en nuestro país, han ganado los hombres sobre las mujeres, ha ganado el capital sobre el trabajo y ha ganado, en nuestro país se nota menos, pero en otros países es más evidente, ¿no? eh, las élites blancas sobre cualquier otro tipo de, de, de componente racial. Ahora bien, fíjense ustedes que esta es la importancia de lo que plantea eh, Pulanzas. Estos sesgos... Que tiene el Estado se van a aplicar o no en virtud de la correlación de fuerzas. Y aquí aparece un elemento que es muy importante, la lectura marxista. Es decir, no hacer un discurso como que eh, todo es estructural o institucional y no hay actores por ningún lado, ¿no? que es una de las quejas que constantemente hacemos. Oiga, ¿y ¿dónde están aquí los actores? ¿No? ¿Dónde está aquí la gente operando? ¿No? Y aquí hay lo que les quería plantear, eh, ya me habré comido una parte importante del tiempo. Eh, porque, claro, les quería plantear que, que estamos en. Es decir, hay una idea que me parece que es muy importante y es que lo plantea Marx también. Eh, él dice que, que la dictadura puede ser democracia cuando la explotación se convierte en intercambio. Esto no es un aforismo raro que no se entienda. Lo que dice es muy sencillo. Dice que la forma dictatorial se puede convertir en democracia liberal siempre y cuando la explotación tenga los mismos resultados a través del intercambio. Es decir, nuestras sociedades están capitalistas están marcadas por la acumulación ¿no? de capital eh, orientada a la obtención del beneficio. Esto es Marx, yo creo que uno de los corazones de Marx ¿no? eh, el sistema capitalista es un sistema de acumulación orientado al beneficio mediado por el mercado. ¿no? Este es el metabolismo. ¿no? Y cualquier adjetivo a este metabolismo pues, pues termina chirriando, ¿no? porque el metabolismo es el que es y los metabolismos no cambian. Y, por tanto, el metabolismo del sistema capitalista es la acumulación de capital orientado al beneficio y mediado por el mercado. Por eso, eh, eh, adjetivaciones como capitalismo con rostro humano, no me toque usted las narices. ¿no? Es decir, claro, es como, como eh, conservadurismo compasivo, que era lo que planteaba Bush antes de matar un millón de personas en irak. no. Es decir, los adjetivos suelen eh, ser elementos de distracción que suelen mentir. Eh, fíjense una idea esencial para la actualidad. hoy, en este modelo de democracia liberal, eh, nos encontramos con la tremenda contradicción de que la propia democracia liberal es poco funcional para la lógica capitalista que vivimos. Dicho de, otro, de otra manera, eh, en el modelo actual neoliberal, que es una exacerbación ¿no? de, de la obtención del beneficio, que se basa en la explotación ¿no? de los seres humanos, de la tierra, de otros pueblos, de las generaciones futuras, guiado a su vez por una manera ficticia ¿no? de, del capital, que es el capitalismo financiero, digo, en este momento de capitalismo financiero neoliberal la democracia liberal sobra y esto es lo que explica por qué está habiendo presiones no para disminuir la democracia liberal se lo digo de otra manera a día de hoy el principal instrumento para la acumulación de capital orientada al beneficio y mediada por el mercado el principal bastión el principal la principal palanca el principal fulcro es el Estado Ejemplo evidente, díganme ustedes qué tipo de negocio puede brindarte los 60.000 millones en las cifras más optimistas que les hemos regalado en el rescate a la banca. El rescate bancario solamente se actualiza, se hace posible en la medida en que el Estado lo autoriza. Por tanto, fíjense ustedes, ese Estado que tiene que actualizar beneficios de estas características es incompatible con la democracia eh, liberal, porque la democracia liberal permite el juego a sectores que van a estar en contra de este tipo de decisiones. No crean ustedes que los ataques furibundos que ha recibido el partido político Podemos se debe solamente a la maldad intrínseca de personas como yo, que, como ven ustedes, eh, Carezco de atributos amenazantes. Tan es así que el profesor Ramón Maiz ni siquiera se ha alejado demasiado de mi persona, lo cual indica eh, que mi peligrosidad es ficticia. Eh, bromas aparte, eh, no es gratuito ¿no? el intento de criminalización. ...de una fuerza política como Podemos... ...igual que la criminalización... ...de todas las fuerzas políticas... ...en Europa, en África, en Asia, en América Latina... ...que ponen en cuestión... ...el modo actual... ...de funcionamiento del sistema capitalista... ...ahí no... Nos ...seríamos ingenuos si nos engañáramos... ...si es cierto... ...que para la actualización del beneficio... ...en el sistema actual capitalista... ...hace falta... Eh, ...es condición sine qua non... ...el funcionamiento del Estado... Que se haga con el aparato del Estado alguien contrario a esa lógica se convierte en un enemigo. ¿no? Y fíjense ustedes, ocurre algo similar con todos aquellos que, por ejemplo, en el ámbito internacional le han cuestionado a Estados Unidos el dólar. Todas las fuerzas políticas, personales o estatales que han cuestionado el funcionamiento del dólar en la esfera del intercambio, sobre todo del petróleo, han sido ejecutados. Fuese Strauss-Kahn. Donde de repente, dos semanas después de plantear que, como presidente del Fondo Monetario Internacional, que eh, debía en la transacción energética mundial utilizarse una cesta de monedas en vez del dólar, dos semanas después, curiosamente, asalta a una camarera en un hotel y tiene que dimitir. Saddam Hussein lo plantea y es ejecutado. Gaddafi lo plantea y es ejecutado. Hugo Chávez lo plantea fallece. Por tanto, seamos conscientes, seamos conscientes de que hay determinadas líneas rojas que el sistema no toca. Y por eso la frase, que es un aforismo, pero que en el fondo está lleno de realidad, la dictadura puede convertirse en democracia liberal cuando la explotación puede tener lugar en, el, en la forma de, de intercambio. Eh, lo que quería compartir sobre todo con ustedes, que era para mí lo más rele relevante, era que esa configuración histórica del Estado como relación social, que es la que opera, por ejemplo, en nuestro país ahora mismo, es lo que implica que cuando uno gana el gobierno, gana el gobierno, pero no gana el poder. El poder está en otro lado. Vengo de México, donde López Obrador ha ganado el gobierno de México, pero no ha ganado el poder. De México. El poder está en otro lado. Eso se lo planteó. Hay muchas fuentes. Una de ellas es chuelai. a Salvador Allende, cuando le dijo: Has ganado el gobierno, pero no te engañes, no has ganado el, el poder. Creo que es muy importante, y ahí Bob Jessop nos brinda desde el marxismo una lectura que para mí es muy, muy brillante. Es, eh, que es lo que he intentado desarrollar en el libro ese de los nuevos disfraces del Leviatán, que es para mí uno de los conceptos más luminosos. Se llama la selectividad estratégica del Estado. ¿Qué significa esta palabra medio rara de la selectividad estratégica del Estado? Significa lo que acabo de decirles antes, que el Estado tiene siempre sesgos y esos sesgos están vinculados con quién ha ganado históricamente los conflictos sociales. ¿Cómo es el nivel de los conflictos sociales en el presente y cómo es la correlación de fuerzas? Fíjense que tenemos tres elementos. ¿Quién ha ganado históricamente los conflictos sociales? ¿Cómo son los conflictos sociales en el presente y cuál es la correlación de fuerzas, por supuesto, en el presente? Y Bob Yesos, fíjense ustedes, nos brinda una de las preguntas para mí más relevantes que la he especificado en el otro libro, ¿no? En la izquierda que acaba de salir, que se llama la izquierda que asaltó el algoritmo. ¿no? Antes la izquierda asaltaba los cielos, yo creo que ahora la izquierda tiene que asaltar el algoritmo, ¿no? Porque si no, eh, utilizando una expresión académica, estamos jodidos. Eh, la selectividad estratégica del Estado implica que para el Estado, por esto que les he planteado de que han ganado unos y no otros las batallas históricas, le resulta más fácil solventar unas demandas que otras. Le repito, la selectividad estratégica del Estado implica que al Estado actual, en España por ejemplo, le resulta más fácil solventar unas demandas que otras. Y segundo elemento, esencial, que Marx que era extremadamente inteligente y que además vivía en una época histórica que le permitía ver cosas. Es uno de los elementos centrales del análisis de Marx, es que está justo cuando están cambiando las cosas. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿quién entiende mejor un teléfono móvil, vosotros o vuestros abuelos? Intuitivamente, la respuesta es nosotros. Mi abuelo es un torpe que, que, que no te crea bien. Ya, pero quien realmente sabe cómo era el mundo antes y después de los teléfonos móviles es tu abuelo, no tú porque has nacido ya con él, ¿no? Es ese, ese padre que está contándole a su hija el cuento de Hansel y Gretel y que desobedece y se van de casa y van dejando unas amiguitas y que de repente cae la noche y están solos y no saben qué hacer y viene la bruja y la niña interrumpa al padre y le dice, ¿y por qué no llamaron a sus papás por el móvil? ¿No? Entonces dice, se acabaron los cuentos, ¿no? Bien, Marx escribe en el Manifiesto Comunista cuando tiene que poner un adjetivo, uno. Al Estado moderno, ¿saben cuál le pone? El Estado moderno representativo. Y para mí esto es esencial. ¿Por qué? Porque implica que el Estado moderno siempre, siempre, por su condición representativa, implica que unos pocos van a representar a todos. Y ahí hay un texto, que el profesor Maiz lo conoce perfectamente, de, de, de un autor también heterodoxo, de Norbert Lechner, que se llama La Estrategia de la Minoría Consistente, que es un texto que, que lo he metido también en el libro porque me parece tan brillante, que es el texto que demuestra que una minoría consistente, organizada, es capaz de... Es un poema de Eric Fried, ¿no? que llegaron los 5.000 soldados derrotados y cuando sus generales le preguntaron, ¿pero cómo os derrotaron si vosotros erais 5.000 y ellos solamente eran 20? Y el sargento apesadumbrado contestó, sí, mi general, pero es que nos rodearon. ¿no? Entonces, eh, eh, de alguna manera... La minoría consistente eh, son esas minorías que tienen la capacidad, por esa posibilidad de, de hacerse fuertes, entrelazándose entre ellas, de derrotar a las mayorías. La condición representativa del Estado es lo que hace al Estado siempre parte del problema. En mi planteamiento, que no quiero adjetivarlo, si soy socialdemócrata o qué demonios soy, lo que sí que quiero plantear es que en mi eh, mirada de las cosas, el Estado siempre es parte del problema. Y parte de la solución. ¿Y por qué es parte del problema? Es parte del problema porque es representativo y es parte del problema por la selectividad estratégica del Estado. ¿En qué consiste la selectividad estratégica del Estado? En qué consiste este sesgo histórico que tiene el Estado porque han ganado las batallas históricas unas, unos y no otros. Les planteo solamente cinco espacios. En primer lugar, hay un sesgo histórico, hay una selectividad del Estado. En la, en la representación. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Significa que es mucho más fácil para un blanco que para un negro o un gitano acceder a un puesto de representación o un latino. Que es mucho más fácil para un hombre ser ministro de Finanzas a que lo sea una mujer. O a que sea un hombre ministro de Asuntos Exteriores a que lo sea una mujer. En cambio, es muy fácil que una mujer sea eh, ministra de Acción Social o de alguna cuestión que tenga que ver con los cuidados. La representación implica que es mucho más sencillo que sea diputado un profesor de economía o de derecho que un campesino. La condición representativa implica que en el acceso a los espacios de gestión del Estado hay un sesgo que hace que sea más fácil para unos sectores que para otros acceder a los puestos de representación. Esto siempre de una manera compleja. Es evidente que los sectores con más dinero van a tener más facilidades para acceder a los aparatos del Estado que los que no tienen dinero. Fíjense ustedes que uno de los elementos subversivos de, que planteó Podemos en sus comienzos fue no pedir préstamos a los bancos. En el momento en que tú no pides préstamos a los bancos, pues vas con menos recursos. Fíjense ustedes desde la perspectiva contraria. El Partido Popular, que se ha demostrado que ha ido dopado a las elecciones, es decir, que ha ido con, con, con dinero de fondos B. De fondos ilegales, bueno, pues iba con mayores posibilidades de conseguir mayor representación. Ahí fíjense ustedes que está operando un elemento constante, ¿eh? y no, pi no piensen solamente en términos de España, piensen en términos de otros países, ¿no? Las dificultades de los sectores subalternos de género, de clase o de raza para poder acceder a puestos de representación. El segundo gran elemento, Bob Yeshoff plantea seis grandes espacios de la selectividad estratégica, pero yo solamente les voy a contar dos. El segundo, que me parece que es como el más fructífero, tiene que ver con los modos de intervención del Estado en la sociedad. Es decir, el Estado cómo interviene en nuestras sociedades. Y ahí se plantea que hay cuatro grandes maneras de intervención. La primera es a través de la coerción. La coerción que la aplica sobre todo la policía y el ejército. Y aquí hay algo que me resulta... Extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes que tanto la policía como el ejército son dos tipos de trabajadores, de profesionales, que se consideran imbuidos de una misión especial cargada de honor. Y por eso, tanto policía como ejército se consideran a sí mismos, bueno, pues eso, dotados de una responsabilidad que no tienen otros trabajadores de un país. Y eso tiene que ver con que policías y militares. Se autoatribuyen auto una idea de honor vinculada a que son los salvadores de la patria. Hasta ahí podríamos decir: bueno, no hay problema. Podríamos entender que eso tiene diversas ramificaciones. Es Cánovas del Castillo, igualmente, el que establece en la ley de, del ejército eh, dos ideas centrales. Una es que el jefe de los ejércitos. Es el rey. O sea, la importancia de la monarquía en España tiene que ver con que, con que el rey ha sido el jefe de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes que cuando tiene que abdicar Juan Carlos I, el rey emérito, hace dos actos. Uno por la mañana, donde le cede un acto semi privado a su hijo el fajín de capitán general. Y por la tarde, ya vestido de capitán general, va a que los españolitos de a pie le nombremos rey de España. ¿eh? Por tanto, simbólicamente no es gratuito. Simbólicamente hay una lectura de los Borbones en España que ellos entienden que la jefatura de las Fuerzas Armadas no proviene de la Constitución, sino que proviene de antes de la Constitución. Que esto es también serio, ¿no? Porque luego se reivindica tanto la Constitución, pero en ese tipo de gestos lo que se plantea es, no, nosotros estábamos antes de la Constitución. Fíjese que ese planteamiento lo va a recoger igualmente Franco y está en la Constitución también española, ¿no? Esa tarea que tienen eh, el ejército de salvaguardar la unidad de la patria y al mismo tiempo eh, la jefatura de las Fuerzas Armadas por parte de, del jefe del Estado, que en España es hereditario, es decir, es la monarquía de los borbones. ¿Cuál es la lectura que yo saco crítica de esto? Siempre han definido la idea de patria que van a defender la policía y el ejército una minoría que se ha identificado con las élites de nuestro país. Y por eso, fíjense ustedes, una parte del ejército se puede levantar el 18 de julio del 36 en un movimiento dirigido por militares africanistas, financiado por banqueros como Juan Marx y apoyado por Hitler y por Mussolini. Había en torno a 40 aviones días antes de que empezara el, el golpe de Estado y, por tanto, después la guerra. La pregunta de fondo es, que es una cosa, eh, Ramón, que a mí me fascina, el secretario general del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, procesado por corrupción junto con el 100% de la cúpula del Partido Popular, va al juicio de corrupción con la bandera de España en la muñeca. Es decir, se le está juzgando por robar a España y el tipo va con la bandera de España en la muñeca y dices, pero no, que has traicionado a España, que eres un mal español, que has robado a España. O sea, quítate la banderita de la muñeca que no te corresponde. ¿Qué ocurre? Que la apropiación por parte de la derecha de la idea de España es tan poderosa que ese tipo no se da cuenta de que ir a un juicio por robar la España con la banderita es un doble insulto. Pero ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque han interiorizado que España les pertenece. Y que la bandera de España, pese a los intentos, a la muerte del caudillo y, y la reconstrucción de la democracia, de hacer de la bandera... Un símbolo de unión de todos los españoles, pues no termina de cuajar por esa apropiación que ha hecho la derecha de la bandera española. Y por eso es tan difícil que alguien, eh, por ejemplo, desahuciado, salte por un balcón y eh, polgamos una bandera de España por donde ha saltado esta persona en el balcón, con una manera de identificar eh, una España social que nos cuida con ese acto. No se nos ocurre igual que en las manifestaciones de los pensionistas los lunes, pues no hay banderas españolas. En cambio, cuando van los de Ciudadanos Alsasua, donde por cierto tuvieron 49 votos en las últimas elecciones, pero van allí a hacer un acto ¿no? como de reivindicación de España, van llenos de banderas por esa apropiación que les planteo. Fíjense que en términos de, 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 de una caja negra nos sale ahí una tarea. Quien defina qué es la patria va a explicarle dónde se juegan en honor los policías y los ejércitos a la hora de defender esa idea de patria. Porque uno podría plantear que, eh, eh, que es la idea que, por ejemplo, yo tengo, que el mayor patriotismo de los policías es cuando detienen a los ladrones de la Gürtel o cuando meten en la cárcel a los de las tarjetas Black o cuando meten en la cárcel a rato o cuando persiguen a estos criminales que siempre se han creído impunes en nuestro país. O cuando el ejército en España... Eh, no, se, no se jacta ¿no? de haber vencido una guerra contra otros españoles, sino que de alguna manera es reconocido internacionalmente, no sé, por tareas humanitarias o por tareas que tienen que ver con una idea de patria ¿no? que es diferente y que les dotaría de este honor. Segundo elemento de intervención del Estado en la sociedad: la ley. Y fíjense que estos modos de intervención es lo que plantea Bob Jessop en esta idea del Estado como relación social, que está el sesgo del Estado. Y hace que cuando gobierne Sánchez o el que llegue, incorpora, hereda esos sesgos. Gobierna Sánchez, pero hereda ese sesgo vinculado a, como les decía, a la coerción, ¿no? Y por tanto a la idea de España. Gobierna Sánchez y hereda la ley tal cual está marcada en esa selectividad estratégica. ¿En qué consiste esto? Bueno. Pues que históricamente en nuestro país, en todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, está marcado ese sesgo de género, de raza, de clase y de nación expresado por los que han ganado en los últimos 200 años esas batallas. Fíjense ustedes que ahí aparece claramente la Constitución como un elemento ¿no? donde se expresaban determinadas relaciones de fuerza, donde aparecen estas cosas. Les habrán contado a ustedes en la facultad. Que hay dos artículos de la Constitución Española que no escribieron los constituyentes, sino que se los dieron escritos los militares. Esto lo reconoce uno de los ponentes de la Constitución, Jordi Solé Tura, en un par de, de trabajos suyos. ¿no? El artículo el 1.2 y el, 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 el mm, 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 es el 6, el del ejército o el 8. Bueno, el 6 o el 8, ¿no? Donde. Eh, donde se establece que España se constituye, que es un artículo bastante idiota en términos de técnica constitucional. ¿no? La constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la patria española. No, una constitución no se puede fundamentar en otra cosa que no sea la soberanía popular. Y por tanto, en términos de técnica constitucional, fundamentar la constitución en la indisoluble unidad de la patria española es pues, bueno, propio de los militares de la época, que no se caracterizaban por tener mucho más conocimiento que, como decía un economista breves nociones de intendencia cuartelera. Eh, la ley viene marcada por ese sesgo de género, repasen el porqué de la sentencia de la manada. Y ahí les aparecerá como una respuesta clara que hay un peso ¿no?, de ese patriarcado que tiene que ver con cosas de interpretación que no son fáciles de ver y creo que son las cosas que debiéramos desvelar los científicos sociales. Para un hombre, una mujer es una propiedad, en términos digamos globales, ¿no? y esa propiedad eh, nos embellece y nuestro honor está basado en la virtud que mantenga la mujer. Puede tener eso elementos extremos, como cuando era obligatorio, después de casarnos, eh, de que se colgase la, mancha, la, la sábana blanca con la mancha que demostraba que la mujer con la que nos habíamos desposado era virgen, porque si no, eh, pues era una perdida. Y que tiene que también en esa lógica ¿no? de propiedad de las mujeres por los hombres y esa idea de que mi honor está vinculado ¿no? a, al honor de mi señora, a que vamos a definir lo que sea una violación en virtud de nuestro honor como hombres y no en virtud de lo que una mujer pueda entender por violación. Y ahí cambia radicalmente. ¿no? Entonces, ese sesgo, fíjense ustedes, escondido en sitios. Yo este verano, hablando con, 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 con gente. Me quedaba escandalizado de mí mismo ¿no? con una canción esa que cantamos todos ¿no? durante las verbenas populares, esa de Mujer, tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Que todo el mundo canta esa cancioncita y tal. En uno de los versos dice: eh, El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se, se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Dices: ¿Pero cómo es posible que en España estemos cantando esa barbaridad? ¿No? Bueno, pues la estamos cantando porque no lo vemos. No lo vemos porque está escondido, ya digo, en esta lógica patriarcal que es la que tenemos que desvelar. Bueno, eh, si está en las canciones, está eh, en la justicia. Piensen ustedes en la vinculación también entre la justicia y de determinadas familias. Fíjense ustedes en la reproducción familiar y de clase en términos judiciales. Fíjense ustedes en el espectáculo que se está dando ahora otra vez ¿no? en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Fíjense ustedes ¿no? en esta selección de jueces que ha hecho el Partido Popular durante los mismos años, que ha llegado al, al culmen, a mí me parece insultante, de nombrar como presidente del Tribunal Constitucional a un militante ¿no? eh, eh, del Partido Popular, ¿no? que es como... Es como poner en juego la propia institución del Tribunal Constitucional, que es una institución que habría que mimar, porque es la última ratio ¿no? de un Estado de Derecho, y el Partido Popular la, la pone en moneda cuando coloca, por sus intereses particulares, por sus casos de corrupción y sus peleas, etc., eh, coloca un, a un miembro de, de, del Partido Popular en, ese, en, esa, en esa magistratura. De la misma manera que coloca a, a diputados o senadores, bueno, pues los lleva, por ejemplo, a, al Tribunal Supremo. ¿no? Es verdad que con utilidad, ¿no? Luego cuatro miembros del Tribunal Supremo de cinco eh, establecen que Pablo Casado, el secretario general del Partido Popular, no cometió ningún tipo de hecho ileg ilegal con la obtención por la cara de un máster. Cuando otra jueza que está juzgando, eh, eh, porque le toca en su turno a las compañeras de Pablo Casado que han hecho lo mismo, las estaba juzgando. Y al final, ¿no? Esta decisión de cuatro magistrados del tribunal supremo vinculados al partido popular por su cercanía al partido popular cuestiones familiares eh, trabajar con faes etcétera toma la decisión de salvaguardar a, a pablo casado o lo que hemos visto recientemente eh, de la sentencia de las hipotecas ¿no? donde tres jueces de la sala tercera deciden que es muy evidente que quien tiene que pagar los impuestos es el que gana con la operación y el que gana con la operación no es el que pide el préstamo, sino el que te está cobrando uno, un, un beneficio ¿no? por darte el préstamo. Entonces resulta que la ley dice que tenían que ser los particulares los que pagasen el impuesto, que es una estupidez. Unos jueces respondiendo a una demanda del Ayuntamiento de Rivas dicen: Hombre, parece sensato que lo paguen los bancos y que no lo paguen los, los, los ciudadanos. Y de repente se les ha pasado, y Díaz Picazo, un tipo que viene del Partido Popular, que viene de trabajar con. Con la banca directamente, ¿no? Eh, es llamado al orden por Lesmes, colocado por el Partido Popular, y convocan el Pleno y, con muchas presiones, por la mínima, eh, revierten para que los bancos no pierdan pues, entre 3.000 y 5.000 millones de, de euros. ¿no? Bien, añadan ustedes a esto eh, las puertas giratorias entre, por ejemplo, los abogados del Estado y los grandes bufetes. Porque los grandes bufetes son los que manejan grandes cantidades de dinero y son las que permiten ese traspaso, ¿no? Que es una constante. Es decir, de repente, abogados del Estado que están litigando con una gran empresa eh, para defender los derechos del Estado son contratados por la empresa con la que están litigando, ¿no? Que es como la locura de las locuras. Bueno, por eso pasa eh, constantemente. La conclusión es que hay una selectividad estratégica del Estado. Ya he dicho, en la coerción, en la ley. El tercero, la tercera selectividad estratégica tiene que ver con el dinero. Y hace referencia a cómo al Estado le resulta más fácil operar con el dinero en una dirección o en otra. Por ejemplo, el Estado no tiene ningún tipo de problema en poner impuestos radicalmente injustos como es el IVA. Mientras que en nuestro país hay muchas empresas, las, las grandes empresas, no pagan impuestos de sociedades. Es decir, las empresas del IVA, los bancos, por ejemplo, desde la crisis no han pagado ni un euro, ni un euro en impuestos de sociedades. La fuente no es un periódico marxista leninista, sino la fuente es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cambio fíjense ustedes, en esa lógica estatal no pasa nada porque tú pongas IVA y por ejemplo que las mujeres estén pagando un IVA altísimo por el uso de compresas, ¿no? Fíjense ustedes que esa comprensión del dinero por parte del Estado está marcada igualmente por este sesgo, por esta selectividad estratégica. Fíjense para que vean cómo nos ayuda esta interpretación de, de Jefferson, Pulanzas y Mars a casos concretos. Les he dicho que el Estado siempre va a reflejar cómo se han solventado los conflictos históricamente, cómo está el conflicto actualmente y cuál es la correlación de fuerzas. Por ejemplo, los pensionistas están ahora mismo en la calle y los pensionistas están tensionando ¿no? al Estado. Bueno, si los, si los pensionistas tienen fuerza, van a cambiar la correlación de gasto que hay en nuestro país. Pero fíjense ustedes que lo que hizo el Partido Socialista fue cambiar el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Bueno, pues ahí está operando, fíjense ustedes, una selectividad estratégica donde tendríamos que ahora, de alguna manera, eh, cerrar el ciclo con esa misma selectividad en ámbitos eh, internacionales. Y termino con la última selectividad. Para que podamos preguntar algo. Fíjese lo que les he dicho. Hay cuatro grandes sesgos, les he dicho cinco: el sesgo de la representación, el sesgo de los modos de intervención, donde les he mencionado eh, el de la coerción, les he mencionado el de la ley, les he mencionado el dinero, y queda un cuarto modo de intervención en el Estado de una selectividad estratégica muy fuerte, que es el del conocimiento. El del conocimiento. Y el del conocimiento hace referencia a cómo el Estado, eh, que es un planteamiento. Gramsciano es el gran diferenciador entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, porque todos los trabajadores del Estado son trabajadores intelectuales o, cuando menos, el grueso de los trabajadores del Estado. Entonces esa condición intelectual y por eso les decía que es más fácil que llegue un abogado a que llegue un campesino, ¿no? A, las, a, a los ámbitos estatales, ¿no? incluso de representación en el Parlamento. ¿no? Esta diferenciación entre trabajo manual y e entre, entre trabajo intelectual lleva a que el Estado haya sido eh, y sea no en esa condición de gran cosa, el, el, la máquina más perfecta de construir obediencia el que controla el conocimiento para que sea funcional a los intereses de quienes eh, sostienen el aparato del estado esto implica fíjense ustedes que eh, el estado siempre va a tener eh, la voluntad de controlar lo que Althusser llamaba los dispositivos de conocimiento déjenme aquí hacerles un pequeño matiz y es que Gramsci, que era otra persona muy brillante, nos ayudó a diferenciar entre el aparato estricto del Estado, que son los ministerios, la policía, el Tesoro, y lo que él llamaba el Estado ampliado. Porque el Estado para poder aplicar determinadas cuestiones necesita el Estado ampliado. Y el Estado ampliado en el fondo es lo que nosotros conocemos como la sociedad civil. Para que el Estado pueda hacer determinadas cuestiones, necesita de la sociedad civil. Y les pongo un ejemplo. Mira que me enseñaron a mí en Alemania que los ejemplos son la muerte del pensamiento. Pero no aprendí. Recuerdo que llegué a Heidelberg y un profesor muy brillante dedicó 45 minutos a decirnos que los ejemplos eran la muerte del pensamiento y que los ejemplos eran la claudicación del pensamiento y que los ejemplos eran un recurso de gente poco dotada. Yo rebaté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como eran alemanes, maldita la gracia que, que, que les hizo. Les pongo un ejemplo de lo que les estoy planteando. ¿Saben ustedes que Fernández Díaz, el ministro del.? Y aquí déjenme. ¿Cómo andamos de tiempo mal, no? Bueno, déjenme ponernos un ejemplo porque es algo que me enerva. Que me si ustedes leen Luces de Bohemia, por cierto, Luces de Bohemia, si se escribiera hoy, seguramente sería secuestrada y Valle clan encarcelado. Y no es una broma. Es decir, que. Luces de Bohemia, en el momento en que trataba con, con, con personajes reales, claro, a mí siempre me ha emocionado de Luces de Bohemia, que metía como personajes a Maura, a, al ministro del interior, es decir, eh, eh, a Don Benito el garbancero, eh, es decir, metía personajes de la época, mientras que ahora parece que no podemos hacer una obra de ficción, una obra de teatro donde aparezca, no sé, Aznar o aparezca alguien, porque de repente pues eso te encarcela, ¿no? Y por tanto, hay ahí como una limitación del arte para ayudarnos a explicar nuestro mundo, ¿no? O sea, que... que, que y hay gente que quiere prohibir los memes, ¿no? Los memes, por ejemplo, han sido esenciales en México, un país muy autoritario, para debilitar al, al, al presidente de, de. al anterior presidente de México, una persona bastante inculta, o sea, que fue a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Le dijeron, cito usted tres libros, y no fue capaz. Citó la Biblia, o sea, dices, coño, el Principito por lo menos, ¿no? Pero no, ni siquiera, ¿no? Se quedó ahí como trabado, o sea, un tipo bastante bruto, ¿no? Presidente de México. Y había un meme que me encantaba, y para los estudiantes les gustará mucho, que era el tipo así como cariacontecido, diciendo: Mañana tengo un examen de orina, coño, y no he podido estudiar. ¿no? O sea, eh, a lo que íbamos. Fernández Díaz, ministro del Interior, con el Partido Popular, saben ustedes que eh, esto lo sanciona una comisión de investigación en el Parlamento, construye una policía política. Es decir, con dinero de todos nosotros. Paga a unos comisarios, ahí está Villarejo, está García Castaño, está Eulogio, se llama Del Pino. Una serie de comisarios que montan una policía política para investigar a los independentistas y a la gente de Podemos. Para inventar pruebas falsas contra Podemos. ¿Y cómo operan? Fíjense ustedes, porque esto es para que vean un poco la importancia del planteamiento de Gramsci, de pensar no solamente el Estado, donde claramente estaría la policía. ¿Cómo opera Fernández Díaz? Se inventan pruebas falsas, por ejemplo, construyen con Photoshop una factura donde supuestamente habrían ingresado a Pablo Iglesias 225.000 euros en el Pacific Bank. ¿No? Claro, esta policía política, que es Estado puro, es útil si los medios de comunicación te publican esa noticia. Es decir, ese acto estatal produce un acto de estatalidad. Solo si los medios de comunicación recogen esa noticia. Por tanto, tiene que haber una vinculación entre el Estado en sentido estricto y el Estado ampliado. Si no, tenemos dificultades para interpretar qué es el Estado, porque hacemos lo que hacen los de derecho constitucional que no entienden nada, ¿no? porque están solamente mirando ¿no? las leyes y pensando, y por eso los politólogos eh, tenemos una misión histórica que los pobres juristas no pueden soportar. Y por eso nos castigan constantemente, porque nuestro saber es como mucho más profundo. Fíjense ustedes que es muy gracioso, y esto además lo demuestra, eh, porque el periodista que hizo pública esa factura hecha con Photoshop fue un referente por excelencia del periodismo europeo que es Eduardo Inda. ¿No? no fíjense ustedes la perversidad. Podemos denunciar a Inda por publicar una factura que se sabe que está hecha con Photoshop. Y la jueza lo exonera de culpa porque la información es mentira, pero era veraz. ¿Por qué era veraz? Porque la información se la ha dado un comisario de policía. Entonces la jueza que tiene que zanjar esto dice, esto es mentira, esto está hecho con Photoshop, eh, es sin vergüenza, sinvergüenza, pero no le puedo castigar por esta información porque la información es... Veraz, porque se le ha dado un comisario de policía, que un, como un comisario de policía va a darle a un periodista una factura falsa, ¿no? es inconcebible. Bien, la idea del conocimiento, fíjense ustedes, implica que el Estado ha estado implicado constantemente en la construcción del conocimiento. En las universidades es un elemento absolutamente claro. En algunos cuerpos de las sociedades, por ejemplo, la sociología, ha sido históricamente una disciplina de control igual que antes lo era la iglesia, ¿no? El conocimiento de la iglesia, que la iglesia durante mucho tiempo ha sido la eh, depositaria del conocimiento y de su generalización. Fíjese que nos encontramos hoy en día con una con una incongruencia donde estamos yendo mucho más despacio que el desarrollo tecnológico, que es lo que he encontrado en el libro ese de la izquierda que asaltó al algoritmo. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte, por ejemplo, para que las democracias liberales se pueda justificar la rotación en el gobierno en virtud de una ciudadanía bien informada. Para que haya una ciudadanía bien informada, tiene que haber acceso plural a los medios de comunicación. No lo hemos logrado del todo, salvo en las elecciones, donde se garantiza legalmente que todos los. que todos los, los partidos políticos tengan más o menos repartidos los tiempos. Pero es que las elecciones ya no se ganan solamente en la televisión, se ganan en las redes sociales con eso que se llama el big data. En Argentina ha ganado Macri las elecciones porque se ha gastado 30.000 dólares en Big Data. Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil metiendo ¿qué? 100 millones de dólares en Big Data. Y el Big Data, cuidado, ¿eh? El Big Data es que cada vez que ustedes han entrado en Internet buscando lo que sea, lo que sea, ¿eh? Alguien sabe lo que ustedes han buscado. Si quieren, se lo cuento con un ejemplo chusco. Los hombres eh, buscamos mucho. Información sobre tamaño de pene. No lo hacen las mujeres, que parece que son las mujeres. No, no, somos los hombres los que buscamos esa información. Pues cada vez que un hombre bucea ¿no? sobre esta información, hay alguien que va a saber que esa persona está preocupada. Y eso puede significar que Bolsonaro compra esa información y le va a mandar a usted en concreto un WhatsApp diciendo que va a poner en marcha la seguridad social. Eh, Operaciones de alargamiento de pene gratis. Y al final usted dice: ¿es que qué pedazo de hombre es este Bolsonaro que me va a ayudar a mí? Este me ha leído la mente. Más allá de la broma, porque no es nada gracioso, hay información, hay un libro precioso de, de Cassio Neil que se llama Armas de Destrucción Matemática, donde plantea cómo, con la idea del algoritmo, se están tomando decisiones vinculadas al big data, que, que nos amargan la vida. ¿no? Una parte de las decisiones que les afectan a ustedes, que toma esta universidad, que toma Starbucks a la hora de contratar, eh, que toma la ciudad a la hora de tomar decisiones, está basada en un algoritmo que nadie sabe quién lo ha hecho. Y que está basada en información concreta, después segmentada, que nos va a llegar a nosotros en nuestro muro de Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión final, fíjense ustedes, es que hay una capacidad del Estado por ese sesgo de intervenir en el conocimiento, a no, ser, a no ser que logremos democratizar estos ámbitos. Dense cuenta que hay un elemento que atraviesa todos estos sesgos, a toda esta selectividad estratégica del Estado, que es la opacidad. En tanto en cuanto no haya clarificación de estas cosas, es muy difícil que podamos revertir ese tipo de cuestiones. La nación es femenina, es una madre que amamanta. Que tiene que ser cuidada por hombres armados. Esa construcción implica muchas cosas. Implica en 2018 los problemas que tienen las mujeres en España para estar en el ejército. O sea que todo esto se traduce en cosas concretitas, concretitas. Por tanto, fíjense ustedes, entender esto implicaría revertir la condición de patria, con todas las dificultades que tiene, porque un tipo quiere decir, oye, no os engañéis, eh. Que aquí el problema es que no tenemos todavía un salario mínimo de 900 euros. Aquí el problema es que se muere la gente. 10 dependientes todos los días porque no les llega la ayuda. Aquí el problema es que la lista de espera de la seguridad social es muy alta. Pero de repente, Dani Mateo, ¿qué quiere decir? Que lo importante es eso, no este trozo de tela. La que le ha caído a Dani Mateo por hacer ese gesto de sonarse los mocos, que en el fondo él no quería cagarse en la bandera. Él lo que quería decir: cuidado, que lo importante no está en un trozo de tela, está en otro lado. Qué difícil es, fíjense ustedes, revertir esto que está como selectiva estratégica. Qué difícil es cambiar esa idea de patria para cambiar el compromiso del ejército y de la policía con el conjunto de la ciudadanía. Qué difícil es convertir a la ley en un espacio de socialización democrática en vez de ese sesgo atravesado por la historia. Qué difícil es transformar esa concepción del dinero para que el dinero eh, deje de ser asumido por los españoles, que puede ir a rescatar a los bancos, pero no puede ir a salvar la vida de los dependientes o de los enfermos de hepatitis C. Y que en esa lógica que tiene el dinero... No hay una mayoría social que ponga en cuestión que rescatemos a los bancos y que no rescatemos a las personas. Y qué difícil sería igualmente, ya digo, cambiar el elemento de conocimiento transformando nuestras universidades, transformando los medios de comunicación, transformando las redes sociales, donde a través de la transparencia se convirtieran en un instrumento de emancipación y no en un instrumento de dominación de las clases dominantes que han marcado históricamente el Estado y que a día de hoy son capaces de vencer en la correlación de fuerzas para mantener esos sesgos. Si quieren ustedes mirar... Estas cuestiones escondidas están en sitios, y con esto termino, donde no nos damos cuenta, pero que al final son las que nos desaniman para que en la correlación de fuerzas demos determinadas batallas. Hace unos años, Pepe Bono, el presidente del Congreso de los Diputados de España, sacó de los fondos del Museo del Prado unos cuadros bastante malos en su calidad artística que estaban pintados en la etapa de Isabel II, y eran los cuadros de los reyes visigodos. Y colgó estos cuadros de los reyes visigodos en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. De manera que si ustedes van al Parlamento español, al Congreso de los Diputados, van a ver allí a todos los reyes visigodos. ¿Cuál es el problema? Pues a mí se me ocurren por lo menos tres. Primero que no hay ningún rey árabe. No está ningún Mohamed, ningún Yusuf. No está Boabdil, cuando estuvieron siete siglos. En segundo lugar, ahí está colgado Alarico II, que no pisó nunca la Península Ibérica. Y dices y ¿qué coño hace Alarico II? Como si fuera uno de los reyes visigodos. El tercer problema, que era con lo que quería terminar, ahí lo que se está trasladando es que España viene de los visigodos, es monárquica y es católica. Y por tanto se está construyendo simbólicamente en la propia simbología que acompaña al aparato del Estado en su poder legislativo una idea intocable de que España viene de Recaredo cuando en el 587 Recaredo. Asume el catolicismo, se le emparenta, fíjense ustedes, con Don Pelayo, que es mentira. Hay más de un siglo, no tiene nada que ver, Recaredo, con Don Pelayo. En cambio, Doña Leonor va a rendirle pleitesía en Covadonga a Don Pelayo como si fuera un católico que viene de la estirpe de los visigodos. Todo mentiras y cuentos y más cuentos y más cuentos, pero son cuentos muy fuertes que tienen efectos, como el cuento de que España viene de los reyes católicos. Cuando, fíjense ustedes, empezamos a tener. Concepción de España con la invasión francesa de 1808. Y es tanto que en ese momento, en 1808, todavía no tenemos ni un himno ni un escudo. El himno es una jota que reza, la Virgen del Pilar dice, que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Y no hay una bandera que nos unifica a los españoles. En cambio, en la construcción. No, no, si ya en los Reyes Católicos existía España. ¿Qué está usted diciendo? Pero fíjense ustedes, tiene eficacia, porque en tanto en cuanto se construyan estos mitos, seguiremos siendo católicos monárquicos y cuestionar ¿no? ese tipo de realidades nos convierte, bueno, poco menos que en la anti-España. Al final, fíjense ustedes, esta elección de Marx del Estado como una relación social nos permite miradas críticas, pero como le ocurrió al bueno de Marx, cuando tienes miradas críticas te conviertes en una persona incómoda para el poder, pero, pero tienes una ventaja y es que formas parte de eso que decía Bertolt Brecht, Y es que tienes conciencia, decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. ¿Tenemos, Tenemos un chisco de tempo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adiante. Cortiña, por favor. tendo en conta a interpretación heterodoxa, bueno, falamos do que o Estado é unha relación social, pero en realidad non actúa un pouco como a primeira visión, a de que é un objeto. Tendo en conta que hai catro loitas básicas que dixeches, que hai uns mezadores que se van heredando os modos de intervir do Estado, os cartos, o ejército da policía, no fondo acaba actuando un pouquinho, inda que sexa, inda que non sexa eso, actúa como como un objeto que defende os, os intereses dunha clase. Ti mesmo dixaches que é a forma máxima de defender o mesmo neoliberalismo. É dicir, non sei que xa o mellor entendín mm. mal, pero a mí sí. parece que unha cousa pode acabar levando a outra. Non é o mismo, pero pode acabar levando. Claro. Sin duda. Sin duda que he intentado trasladar que los sesgos están aí. E a idea importante, por eso me gusta mucho a interpretación de Pulanzas e de Iesop, Si tú non haces nada, los sesgos se van a actualizar. En cambio, si hay una correlación de fuerzas contraria a esos sesgos, la vas a confrontar, claro. Y ¿por qué hay una crisis ahora mismo en España? Porque estamos confrontando parte esencial de esos sesgos históricos. El sesgo de la representación, históricamente, ha venido representada por el bipartidismo. Claro, es absolutamente evidente. El sesgo del dinero es en la confrontación que tenemos con los bancos. Es absolutamente evidente. El sesgo, ¿no? De la coerción es en plantear en qué medida tú puedes solventar problemas políticos mandando a los antidisturbios, ¿no? o, o en qué medida eh, el Partido Popular desmantela la dirección de la UDEF, ¿no? o de, la, de, la, de la Policía y de la Guardia Civil o de la UCO, que estaban persiguiendo delitos de corrupción, ¿no? o, o, o saber después qué hay en esos discos duros que Dolores de Cospedal rompió a, a, a martillazos. ¿no? Eh, Claro, si tú no haces nada, ¿por qué en España están cambiando cosas? Porque las mujeres el 8 de marzo salieron en una huelga que decían los sindicatos que no podía tener lugar. Y si en España está habiendo una mayor sensibilidad de género que puede cambiar ese sesgo histórico donde los hombres hemos ganado las peleas a las mujeres, es decir, cada vez que una mujer iba a denunciar una violación o un maltrato y la policía se reía de ellas, ahí había una victoria de los hombres sobre las mujeres. Hoy es más complicado que una mujer vaya a una comisaría y se rían de ella. Bueno, pues eso tiene que ver con algo que molesta mucho al poder. El poder siempre quiere parlamentarizar los conflictos. Desde el siglo XIX la voluntad es que los conflictos se parlamentaricen. Desde mi perspectiva, los conflictos hay que parlamentarizarlos, pero con la gente en la calle. Es decir, si la parlamentarización implica la... Desconexión de la gente de su corresponsabilidad con la política, no se consigue nada. Es decir, si podemos en España ahora mismo replantear, fíjense ustedes el, el desafío que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Hay una Europa que responde a los intereses de las élites, sobre todo alemanas, que le ha roto la columna vertebral a un país chiquito como Grecia, que es apenas el 3% del PIB como una manera de castigo a los más grandes, como, como aviso, cuando, como cuando el jefe de la plantación azota al esclavo huido. Y esa Unión Europea, que está generando un auge de la extrema derecha por las políticas de austeridad, ha generado una respuesta por la derecha eh, eh, racista de, de Salvini y una respuesta por parte de la socialdemocracia impulsada por Podemos. Porque la socialdemocracia en Alemania está gobernando con Merkel. O sea, la socialdemocracia está operando de una manera diferente donde tiene una presión, como del Bloco de izquierda y del Partido Comunista en Portugal o aquí en España de Podemos. No olvidemos que el PSOE tiene 5.400.000 votos y Podemos tiene 5 millones de votos. Bueno, pues de repente se plantean unos presupuestos que emplazan a la Unión Europea. Bueno, ahí hay una tensión. ¿Qué dónde se va a solventar? Se va a solventar según la correlación de fuerzas. No nos engañemos. Y si la correlación de fuerzas... Falla, el sesgo se impondrá, que es el sesgo de clase. Eso en todos los ámbitos, ¿no? Las mujeres. Recuerdo que en Argentina recientemente se debatía una ley de interrupción del embarazo. Salieron millones de mujeres a la calle, pero no suficientes. Salieron aquella noche, creo recordar, hasta dos millones. Pues Tendrían que haber salido más. Si hubiera habido en la correlación de fuerzas una capacidad más determinante de las mujeres, pues igual esos senadores votaban a favor de la ley de interrupción del embarazo. Lo importante de la tesis. Es que frente al determinismo, ¿no? Que dicen, no, el Estado es el aparato de, 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 de control de la burguesía, y dices, no. Es que sin el aparato del Estado, y esa es una lectura muy importante que hace Pulanzas. ¿sabéis, ¿Saben ustedes por qué Pulanzas es el mejor de todos estos pensadores? Porque estaba en la lucha política. Los pensadores que no están en la lucha política, por lo general, meten la pata. ¿Por qué? Porque están ahí la reflexión académica, muy metidos en su mundo, con estudiantes que siempre nos escuchan las pendejadas que digamos. En cambio, Pulanzas estaba pensando con el comité central del Partido Comunista Francés y estaba haciendo reflexiones que implicaban las posiciones después eurocomunistas o de otro tipo del Partido Comunista Francés. Si tú de repente estás pensando para el demonio, a mí me, 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 me cansa... Entonces, pues, en los últimos cinco años, Ramón, del tiempo, en los últimos cinco años, con... yo siempre he tenido un pie en la política y un pie en la academia, ¿no? Pero en los últimos cinco años, desde la creación de Podemos, claro, mi implicación en la política eh, práctica es mayor. No saben ustedes lo que me cansa la academia, de una manera creciente. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que la academia no está ayudando. No está ayudando a las reflexiones. Hemos ayudado un poquito, ¿eh? Ahora ya, por fortuna, en las tertulias hay muchos politólogos. Eso es un logro nuestro, ¿eh? Antes de las tertulias estaban descerebrados opinando sobre cualquier cosa. Hoy hay politólogos bien formados opinando. Ya les digo que la reflexión está de pulanzas. De Bob Jessop es el Estado viene no es neutral como dirían los liberales. El Estado viene con muchos sesgos. Pero esos sesgos se van a poder frenar y vas a poder poner ese aparato maravilloso, enorme y terrible que es el Estado al servicio de la emancipación si la gente lo ve y por eso es muy importante la tarea de abrir los ojos la gente tiene que verlo el poder está encantado con que la gente esté en los movimientos sociales y no se presente a las elecciones la gente el poder está encantado de que, no quieras, de que no queramos estar en el parlamento el poder estaría encantado de que no tengamos los ayuntamientos de este país en cambio una lectura correcta y por eso ya digo parte del planteamiento de pulanzas es no no hay que tener los aparatos del estado siendo conscientes de que te pueden devorar porque los sesgos son muy fuertes ¿Qué es lo que te va a salvar de que no te devore el aparato del Estado? Que haya gente en la calle recordándote cuál es la tarea. Por eso en el planteamiento de Podemos como partido están estas reflexiones teóricas. Hay que ser partido, pero hay que ser también movimiento. Porque si solamente eres partido, te terminan devorando. Si solamente eres movimiento, ocurre como con las olas en el mar, que solamente hay cuando hay viento. Y por tanto, esta condición de partido-movimiento parte de una lectura, creo que correcta, de toda la tradición marxista y que creo que es lo que ha llevado al profesor Ramón Maiz a invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones. Perfecto. Pues muchas gracias.